Creo que ya llegó. Lo siento mucho. Bueno, no sé qué decirte, pero quiero disculparme por todo, Yusuf. Sé que tuvimos malos entendidos, y en serio lo siento. Además, mi hija me lo contó. Tú le salvaste la vida. No sabes cuánto te lo agradezco. Cualquier otro lo habría hecho. Así es, pero yo te debo la vida de mi hija, y eso es algo que no sabía. En fin, bueno, será mejor que me vaya. Que tengas buen día. He ofrecido lo mejor para un acuerdo de publicidad global para ser licitados. Sé que funcionará. No tengo duda alguna. ¿O debería? No, creo que todo está bien. Pienso que podríamos estar de acuerdo si se suprime la última cláusula. Perdón, pero esta es la única cláusula que protege a nuestra revista. Espero que estén enterados de las otras cláusulas que protegen sus derechos. Pero yo recuerdo que el año pasado el contrato era diferente. Debe recordar mal. Si gustan, hay que revisar el contrato. Sí, de acuerdo. Zeynep, ¿podría traer el acuerdo de publicidad del año pasado? Está bien. Y también, ¿puedes prepararnos té, por favor? Creo que ya habíamos hablado sobre los problemas a los que podemos enfrentarnos. Por favor, escuchen, todos. Les voy a presentar, permítanme. Esta tela que estoy a punto de mostrar es un nuevo producto y la pueden adquirir con nosotros. Es fina, fina. Ay, quiero verla, mira qué hermosa. Claro que sí, dama. Ahí le va. ¡Opa! Ay, qué bonita está. Conul, muchas gracias. La ensalada está deliciosa. Tenga buen provecho. Atención, hay manteles triangulares, chicos, grandes, circulares y cuadrangulares. De todas formas. ¡Ay, qué bonitas están! Señor, y eso no es todo. Déjeme decirle, el secreto de nuestro producto es que todos los manteles son de Italia. Esa es la verdad. Ahora, como se dan cuenta, tóquenla, miren. La tela siempre habla por sí sola. Dormirán como unas bebés. Ay, por su culpa quiero dormir en ella, Vincent. No necesito un mantel. Ya compré muchas cosas. No puede ser cierto. No creo que se pueda resistir a esta tela. Muchas gracias. ¿Por qué siempre me mete en problemas? ¡No entiendo! Mire, señorita, ¿qué le parece un par de zapatillas? Oye, las puedo ver. Estas zapatillas me encantan. Yo creo, señora,
Esas zapatillas se le verán muy bien. Muchas gracias. Murat, entrégale a esta dama un par de zapatillas. Por supuesto, papá. Aquí están. Aún no termino. Les traigo unos excelentes recipientes para la comida. Todas ustedes, señoras, lo necesitan. Ay, no puede ser. ¿Y eso es para qué? Ya los tengo. Otra vez está quejando. Señora, ponga atención. Observe. ¿Usted cree que toda la comida cabe en ese recipiente? No, no cabe. Eso no es verdad. ¿Acaso usted siempre le dice que no a su esposo? Mire, si cada vez usted se niega, le prometo que ese hombre saldrá corriendo, señora. Señor Basil, ¿cómo le puede decir esas cosas? Hay que probar. Mire, mire. Ay, en verdad a ese recipiente le caben muchas cosas. Qué rico. Oiga, pero no se puede cerrar. Espéreme. Ya se puede cerrar. Aquí está la tapa. Ahí está la prueba. Díganme, ¿quién de ustedes quiere comprar una de estas? Sí, Basil, yo también quiero una. Atiende a la señora. Ahora es tiempo de cantar, vamos. Anda, vamos todos a cantar. Amaniola, Istanbulayola. Amaniola, Eyolayola. Anden, únanse, por favor. Como puedes ver, Tulay, vendimos todo el producto. Las señoras arrasaron con el dote de la suerte. No dejaron nada. Así fue, Tulay. Esas mujeres se llevaron cada cosa que vendíamos. Nuestro producto ya no existe. ¡Qué alegría que todo lo vendieron! Entonces, al parecer ha sido el mejor día de todos, ¿verdad? Sí, en absoluto. Además de todo, la mesa estaba llena de té, pastel, chocolates, cosas ricas. No te voy a mentir, Tulay. Mi papá parece que nació para este negocio. Las señoras simplemente no paraban de reír. Broma tras broma. Sí, tenía la atención de todas. Es un don. Y gracias a eso nos compraron todo el producto. Así es, hijo. Mira a este hombre. Sabe muchas cosas. Tú observa a tu papá y aprenderás mucho. Sí, bueno, papá. La verdad me quedé impresionado con tus habilidades. Es que mi papá tiene un gran carisma, que todas las mujeres estaban locas. Ellas decían una cosa. Mi papá hacía algo. Les dio un matiné a esas señoras de 2 minutos. En verdad, toda una matiné. ¿En verdad? ¿Así que la pasaron genial? Oh, más que eso. No paraban de reír y yo vendía algo. Ellas se reían y yo vendía todo. Y bueno, esa señora Muaya... es una mujer hermosa. Parece que mencionó que en un tiempo fue bailarina, ¿verdad? ¿Se llama Muaya? ¿Así que es linda? No, Tulay. No me refiero a eso. Es una señora, solo una señora. Incluso tenía un bigote y me di cuenta de algo. Estoy seguro de que esa señora se rasura todos los días, ¿verdad? Sí, esa es la verdad, Tulay. A esa mujer le crece un pequeño bigote y también la barba. Si ustedes lo dicen... Ya, Tulay, este fue el mejor día de todos. Las ventas estuvieron excelentes. Y mira, la siguiente semana iremos a casa de Nezaket. Estoy seguro de que venderemos la mitad de la tienda. Además, tendremos un poco de café, pastel y muchas cosas más. ¡Qué alegría! Estoy algo cansada. Mejor me voy a dormir. Tulay, estamos charlando. No, estoy muy cansada. Me quiero recostar, Basil. Pero, Tulay... Buenas noches, que descansen. Papá, ¿qué pasó ahora? Me pregunto si está celosa. Después de todo lo que dije, creo que se molestó. La puedo entender, papá. ¿Y por qué tenías que mencionar a Muaya?
Linda, piensan que los niños se equivocan y que los adultos saben más que ellos. Pero ahora sucedió al revés. No te entiendo. Tú tenías toda la razón, Elif. Pensabas que Yusuf era inocente. Y eso fue cierto. Yo tenía razón. Yusuf es una buena persona. Así es, mi vida. Él ya salió de la cárcel. Y todo gracias a ti. Eso me alegra mucho, madre. Yusuf debe sentirse feliz, ¿verdad? Pero si se siente triste porque no está Findik, y si está preocupado. Si quieres, mañana le digo que Findik está contigo. No, me gustaría entregarle a Findik con mis propias manos. ¿Te puedo acompañar, madre? Por favor. Por supuesto, mi vida. Sabes, te quiero mucho, mamá. Eres la mejor mamá. Le voy a decir a Insi también. Seguro se va a alegrar. Está bien, amor, pero no te tardes tanto. Ya te tienes que ir a acostar. Está bien. ¡Insi! Elif, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas? ¿O los piratas encontraron nuestro escondite secreto? No, no es nada de eso. Pasó algo muy bonito. ¿Qué? El señor Yusuf fue liberado. ¿En serio? Y dime quién te lo dijo. Me lo dijo mi madre. Yo estaba en lo correcto, Insi. Yo siempre creí en ti, todo el tiempo. Le entregaré a Findik mañana. Ay, pero Findik no se quedará a vivir aquí, ¿cierto? No le des a Findik, te lo ruego. La quiero mucho, Elif. Pero nosotras no somos sus dueñas. ¿Y crees que Findik no se siente triste si no está con su amo? Seguro que lo extraña. Tienes razón. De todos modos, voy a extrañarla. Anda, ya vete a dormir. Mañana te levanto. Está bien, buenas noches. Que descanses. Ya, linda. Aquí te gusta, ¿verdad? Ya. Hola, bonita. Qué bonita Tonsi, torrita. Bonita. Hola. Ven, 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 ven. ¿Dónde habías estado, linda? ¿En dónde? Ay, qué alegría me da verte. Ella estaba conmigo. Yo la cuidé. Una disculpa. No hay nada que disculpar. Dos días después. ¿Aliye? Por favor, no lo haga. No, cariño, si yo puedo hacerlo. Además, tienes que prepararte. Ya estoy lista, Aliye. Hola, buenos días. Buenos días, hijo. Hola, mi amor. Feride, cariño, ¿podrías llamar a Melek para que no se le haga tarde? Por supuesto, señora Aliye. ¡Anden, todos cierren sus ojos! ¡Que Elif está a punto de bajar! ¡Elif va a bajar, escúchenme! ¿Y ahora qué les pasa? ¡Cierren los ojos! ¡Les estoy diciendo que va a bajar! Está bien, ya los vamos a cerrar. ¡Ta, ta, ta, ta! ¡La princesa!
veo. Ay, Elif. Cariño, te ves hermosa con ese uniforme. La verdad, me dieron ganas de regresar a la escuela, amor. Oye, tío. Elif, linda. Cariño, está precioso tu uniforme. Qué alegría me da mi vida. Y cuando entres a la universidad, me dará mucha alegría verte graduada. Espero que así sea. Anden, vamos a desayunar. Tuxé. Tuxé, cariño. Ya es hora, linda. Vamos, levántate. Se hará tarde para ir a la escuela. Tuxé. 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 Tienes que comer bien, cariño. O si no, las cosas que te diga la maestra se te van a olvidar. Estoy muy emocionada. No tengo hambre. ¿Y eso, linda? No sé si me querrán mis nuevos compañeros. Todos te van a querer, princesa. Me pregunto cómo es mi maestra. Estoy segura de que tu maestra te va a querer mucho, nena. Y harás muchas amistades. A mí también me gustaría ir a la escuela. Insi, linda. Irás a la escuela cuando tengas la edad, pero tienes que ser paciente. Ay, pero tengo que esperar, es algo muy aburrido. Parece que el tiempo se detuvo, ¿verdad? Ambas estamos lejos. Ya no te veré de nuevo. Ni tú a mí. Tu voz seguirá siendo de niña. Tu risa seguirá siendo de niña. Tu rostro seguirá siendo de niña. Siempre serás una niña. Deberías seguir estando al lado de tu madre. Pero no te preocupes. Te voy a vengar, hija, de cada uno de los que te alejaron de mí. Tendrías que seguir yendo a la escuela. Y no es estúpida, niña. No te preocupes, linda. Te prometo que esa mucama no irá a la escuela. Lo prometo. Que no estás aquí. También deberías ir a la escuela. Aliye, Elif se pondrá triste. Mire, no haga esto. Ah, bueno, por cierto, Elif, espera.
Toma, cariño. Guárdalo en tu bolso. ¿Está bien, cariño? Te lo agradezco, abuela. Te quiero mucho. Que el Señor te bendiga siempre. Anda. Nos vemos más tarde, Liv. Luego nos vemos, Insi. Cariño, nos vemos. Adiós. Ah, Zeynep, por cierto, ¿tu examen qué tal? Luego te cuento eso, ¿sí? Luego nos vemos, madre. Sí, cariño, anda. Con cuidado. ¿Cómo va la casa? Linda, ya lo sabes, avanzando poco a poco. ¿Cuándo crees que terminen? Bueno, creo que terminan para la primavera. Entonces falta mucho, ¿verdad? Sí, un poco. Ya que no es una casa como cualquier otra, Gonka. Estoy trabajando muy duro para lograrlo. Por eso necesito un poco de tiempo. Todo este tiempo ha dicho lo mismo. Esto es una mentira. Pero cuando esté terminada, vas a decir que valió la pena la espera. ¿Y quién fue el arquitecto de la casa? ¿Que quién la diseñó? Me refiero a si es uno conocido. Por supuesto, es uno de los mejores. Tiene reconocimientos. Es tan cínico. Dice mentiras sin ningún problema. No te preocupes. Hasta del último detalle yo voy a encargarme, cariño. ¿Recuerdas la habitación que era para el cine en casa? ¿Puede ser para huéspedes? Ya verás que eso no va a ser necesario. Ya hay una habitación para los huéspedes. Bien, si eso dices. Yo simplemente lo comentaba. Muchas gracias. Quedé satisfecho, mi vida. ¿Ya te vas? Regresaré temprano. Tengo que trabajar. Alguien tiene que ganar dinero. Esa casa se tiene que terminar. No existe una casa, por eso no termina. Maldita sea. Escuela primaria. ¿Estás emocionada? ¿Sabías que siempre me emocionaba el primer día de clases? ¿En serio, Farideh? Así es. Pero después ya no es igual. Sé que te sientes algo nerviosa, ¿verdad? Algo así. Trata de calmarte, ¿está bien? Estoy segura de que socializarás con tus amigas enseguida, linda. ¿Pero quién es esa mujer? Me parece haberla visto antes, pero... ¿quién será? No me importa, me las van a pagar. Si no llevo a mi hija de la mano, tampoco lo harán con ella. Voy a hacer que paguen todos los involucrados. Primero Elif y Melek. ¡Jitomates, Elif! ¡Ahora te toca a ti! ¡Avellana! ¡Insi, es tu turno ahora! ¡Sí, me toca! ¡Pimiento verde! ¡Elif, ahora te toca a ti! ¡Fresas! ¡Uf! ¿Insi? ¿Qué pasa, cariño? ¿Ya te aburriste, linda? ¿Qué es lo que tienes? Elif empezó a ir a la escuela, Findix se fue y ahora yo me quedé sola. Ay, cariño mío. Estos juegos no son divertidos si juego sola. No estés triste, linda. Mira, cuando Elif regrese de la escuela, puedes jugar con ella, ¿eh? Además, no estás sola, mira. Tu abuela está aquí, Aysel también está y... Bueno, pero Elif no está conmigo. ¿Extraña a Elif?
Ve por tus cartas para jugar. ¿Pero sabes cómo jugar? Tú me puedes enseñar. ¡Uf! Creo que tengo una mejor idea, Linda. ¿Cuál es? Elif tendrá hambre cuando llegue de la escuela. ¿Y qué te parece si le cocinamos algo? Me parece bien, pero qué buena idea. Aisel se comporta muy bien contigo, mi amor. Tú vas a ser la chef de este día mientras yo te ayudo, ¿de acuerdo? Mientras cocinas, yo voy a preparar el té, ¿te parece bien? ¡Excelente idea! Te quiero mucho, cariño. Mira, mira, mira. Oye, Tulay, siempre dejas la habitación impecable. No lo puedo creer. Todavía no termino. Oye, Tulay, ya no hagas más. Todo se ve muy bien. Descansa. Cariño mío, ya basta, Linda. No tienes por qué desgastarte. Mira, Linda, entiéndeme. Simplemente fui a esa casa a hacer mi trabajo. No hice nada más. No hay nada que esconder. Seguramente cantar y bailar es una regla para poder vender. No, que no, Tulay. No es como tú piensas. Es que las señoras no se podían resistir a mis excelentes bromas. Así que querían que siguiera. En especial, había una señora que no podía caminar. Mira, tenía un bastón, Tulay. Así es como camina. Por favor, Tulay. Solo mira la pobre cara de tu esposo. Yo, lo único que hice fue vender todas las cosas. No hice nada más. Muaya es diferente, ¿eh? No sé de quién me... Ah, Muaya, la señora. Ah, pero que no te importe, Linda. Ella no hizo nada. Ay, Beisel, ya vete de aquí. Déjame terminar, por favor. Tulay, mira. Me encantaría poder ser ese montón de polvo para que al menos me veas a los ojos y veas que no hice nada. No, no. No quiero saberlo. No quiero saber qué hiciste. No, Linda. No pienses así. Ni siquiera lo digas. Estos enormes ojos solo te ven a ti, mi vida. Anda, Tulay. Anda, perdóname, Tulay. Anda, mira en lo que me convertí. ¡Oh, Tulay! ¡Oh! ¡Tengo una espina! Ay, Beisel, ¿y ahora qué te pasa? ¿Acaso no hacen esto los hombres en las películas y son románticos? ¿Por qué no lo puedo hacer? Tulay. Mira, es un obsequio. ¿Por qué? Lo escogí yo mismo. Beisel. Y me encanta el color. Ay, qué bonito está. Me encanta. Lo sabía. Tu esposo tiene buen gusto para eso. Sabía que te gustaría mucho. Me encantó cuando lo vi por primera vez. Beisel. Ay, ayúdame a ponérmelo. Anda, anda. Está bien, ya voy. Espera, cariño. Tulay, ven. Acércate. Pero qué linda está, ¿verdad? Estás hermosa, cariño. Voy a tener que hacer otro avión de papel como este. Buenos días a todos, niños. ¡Hola! ¡Buenos días a usted, maestra! Por favor, siéntense. Este año se une a nuestra clase a alguien más. Por favor, saluden a Elif. ¡Hola! ¿Cómo estás, Elif? Elif, te puedes sentar en donde quieras, mi vida. Si quieres, siéntate con Tailán. Su asiento está vacío. Siéntate, Elif. Mira, cariño, los estoy mezclando. Pero está líquido. ¿Le agregas harina? Ahora lo hago. Con eso basta, linda. Señora Alige, ¿usted también quiere harina? No, cariño.
Lo que estoy haciendo no lleva harina. ¿Pero ahora qué vamos a hacer? Si puedes ver, ya dejó de estar líquida. Ahora lo que necesita es descansar. ¿Y cómo descansa? ¿Entonces le dio sueño? No, cariño, no de esa manera. La masa simplemente no tiene que tocarse para que la podamos extender. Por supuesto. Insi, agrega solo un poco. Está bien. Bueno, ahora que ya sabes cómo se hace, vas a ver que queda deliciosa. ¿Y lo dices en verdad? Uh-huh, así es, linda. Hola, ¿Tulay? Señora Liye, buenos días. ¿Cómo está? Todo en orden, ojalá que tú también. Gracias, estamos bien, señora. Bueno, estaba pensando en Elif. Es su primer día en el colegio. ¿Y qué tal le fue, señora? ¿Está bien? Estaba contenta, llena de emoción. Sí, me alegro mucho. Ojalá tenga éxito en la escuela. Y deseo que podamos verla en la universidad. Amén. Será lo que el Señor quiera. Tulay, estamos preparando Manti. Será una sorpresa para cuando Elif regrese. Manti es su platillo favorito. Sí, por supuesto que lo sé. ¿Y por qué no vienen a cenar? No nos hemos visto en un tiempo. Será lindo que vengan. ¿Podría ser? La verdad es que extraño mucho a Elif. Entonces nos vemos pronto. Qué alegría me da. Está bien, nos vemos más tarde. ¿Y qué pasó? Nos invitaron a cenar, cariño. ¿Sí? Entonces vamos. Están preparando Manti. ¿Qué? ¿Manti? ¡Qué alegría! Hace mucho que no lo pruebo, linda. Ay, Beisel, ¿acaso te mato de hambre? No, cariño, no fue lo que dije. Porque yo sé que eres la única que me cuidas como una flor. Así es, niños. Este año nuestras lecciones serán mucho más complicadas que las que teníamos el año pasado. Así que, por favor, estudien mucho más porque tendremos nuevas lecturas y también haremos nuevos experimentos, ¿verdad, Taylan? Así es, maestra. Maestra, ¿entonces saldremos de excursión para que pueda comer pastel otra vez? Olga, recuerda que no podemos hablar sin levantar la mano. Y claro que sí. Si se esfuerzan en sus clases, les prometo que saldremos de excursión sin problema. Está bien. Bueno, vamos a empezar. Beryl, Beryl, ¿qué pasa? La niña que entró este día tiene el cabello como Elsa. No, eso no es cierto. Esa niña lo tiene horrible. Además, Elsa tiene el cabello más bonito y de color plateado. Yo creo que es linda. Por favor, ya sé que tratan de conocer a su nueva compañera, pero lo pueden hacer en el receso, ¿no les parece? ¡Sí, maestra! ¡Disculpe! Por favor, vayan a la página 11. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué está abierto? Libros antiguos. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Qué diablos haces aquí? ¿O te escapaste de la cárcel? ¡Shh! Estoy hablándote. Contéstame. ¿Te escapaste? ¿Sobornaste a alguien? ¿Quién sabe qué fue lo que hiciste ahora? Escúchame bien. Nadie te quiere en este lugar. ¿Comprendes? Nadie quiere volver a ver tu estúpida cara en este lugar. Ahora, no sé qué hiciste o a quién tuviste que sobornar para salir. Pero tú ya no tienes nada que hacer aquí.
voy a hacer que pronto desaparezcas. Compréndelo. ¡Es un mentiroso! ¡Maldito imbécil! ¿Cómo se atreve a no responderme? ¿Quién diablos se cree? ¿Quién diablos? Señor Sebajir, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron para que se ponga así? Ulay, ¿en qué momento salió ese mentiroso de la cárcel? ¿Por qué nadie me avisó? ¿Quién? ¿El vendedor de libros? Ay, por supuesto que usted no sabe lo que sucedió. Escuche, ayer lo liberaron, señor Sebajir. ¿De qué diablos estás hablando, Bajrille? ¿Cómo se atreven a liberar a un asesino? Lo que pasa es que no es un asesino. ¿De qué me hablas? ¿Que no habían encontrado el arma en su negocio? El arma que mató a Gildis no coincidía con la que él tenía, señor. Pero eso no importa. ¡No lo entiendo! Deberían buscar otra vez. ¡Lo que sea! ¡Buscar huellas digitales! ¡Él es un criminal! ¡Lo es! Eso fue lo que pensamos, pero en verdad no lo es. Resultó que él no es el culpable. Gulay, él simplemente sobornó a la policía. ¡Ese hombre miente! ¿Y los reporteros que llegaron? Escúchame, los reportes no me importan. ¡Y no quiero que defiendas a ese hombre! Señor Sebajir, esto es para usted. ¿Qué es? Esto es un documento, porque usted rompió el sello y abrió el taller. ¡Maldita sea! ¡Miren! ¿Ahora lo entienden? ¡Esto es por ese idiota! Bueno, pero no tiene la culpa solo por abrir la tienda. Lo sé, Gulay, pero hay algo que todavía no entiendo. ¿Cuál será su problema con ese hombre? La verdad, no sé qué es lo que pasa. ¡Oh! Desde luego. Él ya está en nuestras manos, viejo. Dudo que salga de la cárcel. Ese local, sin duda, va a ser nuestro. Oye, jamás pensé que iba a ser tan fácil de conseguir. Sí. Ayala, no entiendo a lo que se refería. No puede ser verdad lo que pienso. Oh, hola, cariño. Te traje café, mi amor. Muchas gracias, amor. Eres un encanto. Que lo disfrutes. ¿Serdar? Oye, siempre estás trabajando. Quisiera estar contigo. ¿Y si te tomas un tiempo? No puedo, linda. Tengo mucho que hacer. No te pido mucho, Serdar. ¿Qué te parece si salimos a tomar aire fresco? Tienes que comprender. Tengo mucho por hacer. Bueno, como tú digas. Ahora sí voy a saber lo que escondes, Serdar. Ya verás, ya no seguirás engañándome. Descubriré tus mentiras. ¿Cómo estás, Zeynep? Muy bien, gracias. Si usted necesita su lista de citas, ahora mismo se la puedo entregar. Gracias, pero no vine a eso. Quiero decirte que me alegro de tenerte. Gracias, señor. Se lo agradezco, en verdad. Estuviste impresionante en la junta de ayer, en especial cuando me recordaste de esa cláusula tan importante. Continúa de esa forma. Sí, por supuesto que sí. Me alegra. Ah, Zeynep, ¿me envías un café? Ya está en camino, señor. Te lo agradezco. Sigue así. Se lo agradezco mucho. Salim, ¿tienes tiempo? Sí, claro, entra.
Estaba preocupado. ¿Dónde has estado? ¿Por qué desapareciste así? Discúlpame, me ocupé con otras cosas. ¿Otras cosas, Umid? ¿O te refieres a una mujer? No, Selin, no es así. Tenía asuntos familiares. Sí, está bien. No insistiré, no te preocupes. ¿Revisamos los reportes de actividades, Selin? Sí, claro. Toma una silla. Oye, Elif, ¿vas a estar en esta clase? Ajá, sí, en esta clase voy a estar. Puedo ver tu cabello, lo tienes muy bonito. Y lo tienes muy largo. Sí, gracias. Elif, tus lápices son muy bonitos. Muchas gracias. Mira, esta pluma es de mi hermana. Ah, yo también tengo una hermana. Se llama Zeynep. ¿En serio? ¿Tú también? Ajá, así es. Dicen que su cabello es muy hermoso. Yo no creo que su cabello sea bonito. Creo que parece una escoba. Beryl está celosa, Beryl está celosa. No, para nada, no tengo celos. Yo creo que ella es más linda que tú. ¡Eso no es verdad! ¡Está celosa! Entonces tú eres una papa asquerosa. Gorda, gorda y gorda. Ay, Melek, no me lo dijo, pero estaba muy emocionada. Me pregunto qué está haciendo. De hecho, ahora tienen receso, pero no salió a jugar. Seguro está haciendo nuevos amigos. Pero claro. Ya quiero saber cómo le fue. Ay, yo también quiero saberlo. Espero que nos cuente en la noche. Seguro sí. Mira, solo quería preguntarte si había algún problema. No, ninguno, Melek. Solo haz tus cosas y no te preocupes. No pasa nada. Gracias, Feride. No sé qué haría sin tu ayuda. Ay, Melek, por favor, ni lo menciones. Además de todo lo que tú has hecho... Está bien, no pasa nada. Después de la escuela pasan al taller y nos vamos juntas. De acuerdo, Melek. ¿Por qué no se va de aquí ahora? ¿Por qué tiene que esperarla? Está muy caliente. Dolai, ¿cómo me veo? Te ves muy guapo, Beisel. ¿Pero qué es? Huele delicioso. Son galletas de chocolate. A Elif le encantan. Le van a encantar. Y bueno, no quiero esperar. Me voy a comer una. Ay, Beisel, ¿no ves que las acabo de sacar? Están muy calientes. No te preocupes. Me la voy a comer. Está bien, buen provecho. Bueno, cuando se hayan enfriado, las meteré en una pequeña caja. Cariño. Oye, Tulay, yo diría que le podemos regalar a Elif un sartén de nuestro producto. Ay, Beisel, ¿pero qué estás diciendo, eh? ¿Cómo crees que le vamos a regalar un sartén a una linda niña? ¿Qué clase de regalo es ese? ¿Y eso qué tiene de malo? Es un gran presente. Su madre se lo puede guardar. No, de ninguna manera. Mira, cuando vayamos hacia su casa, nos detenemos a comprarle algo decente. ¿Está bien? Algo decente. De acuerdo, como quieras. Cuando Murat llegue, nos vamos. ¿Está bien? Oye, Suna. En verdad, esto te quedó delicioso. Ay, buen provecho. La verdad es que cocinas delicioso. Tienes talento para la cocina. Mira quién lo diría. Ay, señora Bakriye. Entonces, todo lo entendí mal. Oye, ¿cuántos huevos utilizaste? Solo utilicé 2 huevos, Sukriye. Me alegro. Estuvo bien. Oye, si te doy la receta... ¿Nos cocinas? Claro, por supuesto. Señora Bakriye, ¿usted cocina? Libros antiguos.